nacido de María, en el hogar de José, esté siempre con ustedes. Y con vosotros, hermanos, en este día de fiesta solemne, patronal de nuestra parroquia, encomendemos a la misericordia del Señor para obtener de Él el perdón de nuestras faltas. Yo confieso a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, y yo de piedad,
personas que han participado muy activamente en este novenario patronal al Señor San José. Pedimos por las familias Sánchez, Páez y Rodríguez Figueroa, el negocio de pinturas Panchito, de Román Refacciones, ingeniero Samuel Cuevas Flores y su familia y empleados, Abarrotes Rubite, familia Débora Silva. Acción de gracias por la salud material y espiritual de las familias Matías de la Torre, Matías Amado, de la Torre Luis y Luis Noriega. Por el bienestar también de Tomás Corona Méndez, donde quiera que se encuentre. Y nos pide oración por hermanos ya fallecidos. María del Socorro Camacho Hernández, Suiza de Moreno, 2016. José de Jesús Moreno, Salvador Moreno, Eric Efraín Moreno, Gabino Moreno, Berta Ramírez de Moreno y María Antonieta Moreno, Roberto Cristina Moreno, María de Luz Rivas, Salvador Juan Maldonado, por el señor Roberto Rodríguez García, Jesús Delgado Esparza, Arturo Luna Esparza, Domingo López Alvarado y José Jiménez Gutiérrez, señora Ventura Alvarado Aguilar, Luis Raúl Castillo Cruz, por el descanso de Pablo López Alvarado, José Rodríguez García, Oscar Castillo Favela, por Chavita Herrera, Isabel Tomás Reina Rodríguez, la señora Conchita Ramos, negocios de tortillas San José y la Guadalupana, Cordillas Mari, Abarrotes El Leoncito y El Chino, todos los locatarios del mercado Oriente, familia Lira Martínez, Marta Quintana, familia Díaz Escatel, Ramón Rodríguez, personal de taxi 85, y por el tercer descanso de Vicente Ortiz, Rosita de la Cruz y María Gracia Méndez, por todos los que llevan el nombre de José, Josefina, por su mamá. Oremos. Dios nuestro Creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede tu juicio por el ejemplo y la protección de San José, que cumplamos con las tareas que nos asignan y alcancemos la recompensa que nos promete. Por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos a Padre Vicente. Convocaron al Sinedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel,
Santo Evangelio según San Mateo.
todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. No hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. A San José, el obrero, el trabajador, el que santificó su vida.
se formara también la fidelidad humana al Padre del Cielo que lo había enviado. Esa es la misión de San José como padre y esposo, como padre y protector del niño Jesús, como esposo de María. Ese es el testimonio que José, que encabeza esta familia, va a darnos a todos nosotros. Todo el mundo, católico, obrero, tenga en San José este modelo de la vida nueva a la que Dios nos llama. Hoy, hermanos, no es fácil entrar o vivir de acuerdo con la vida nueva que recibimos en el sacramento, especialmente en el mundo obrero. Ustedes saben que el mundo obrero, el Papa puso a San José obrero, especialmente hoy, el 1 de mayo, porque todo el mundo este 1 de mayo está caracterizado por la lucha de muchos obreros que en el mundo dieron incluso su vida por salvaguardar y hacer valer sus derechos, por pedir justicia, por pedir el respeto a los derechos del trabajador. Había Italia en su pleno apogeo la revolución industrial, las nuevas técnicas, los nuevos descubrimientos, y esta nueva clase de hombres, socialmente hablando, los obreros, los empleados, los trabajadores de las fábricas, los empleados al servicio de un patrón, que por más que el obrero trabaje, nunca el obrero va a tener una vida digna igual que su patrón, nunca, hasta la fecha. ¿Sí? Yo conocí tantito, no sé si quiero conocer un poquito de las gomas. En Alemania, el mundo obrero, fíjense, los obreros católicos alemanes, cuando exigen derechos, cuando exigen mejores sueldos y todo, si la empresa, estudiando las cosas, dice no podemos, dice, incluso a ver obreros, tengan la fábrica, ustedes antes, les pasamos la fábrica, ustedes hacen, sean ustedes sus propios patrones, hay descuentos, van pagando poco a poco, pero si ustedes creen que la fábrica da para que paguemos el doble del salario, ándales, aquí está, ándales, contate que vaya huelga, contate que no haya pleito entre cristianos. Es su forma, el neocapitalismo empieza de esa forma. Y a nosotros nos decían, a ver, padrecitos, ustedes que vienen aquí a Alemania a trabajar en las vacaciones, aprendan esto. ¿Sí? Sepan cómo los católicos aquí hacen la lucha de que las relaciones entre obreros y patrones sean más justas. Y si en un momento dado un patrón católico dice, no puedo pagarte más, aquí está la fábrica, ándale, ándale, obreros, háganse dueños de la fábrica, se las vendemos, nos los van pagando poco a poco. Pero el asunto es que haya justicia. Y de hecho, pues nosotros sabemos, no hay en el mundo, probablemente no haya trabajadores mejor pagados que los empleados alemanes en todos los campos, en todos los niveles. ¿Sí? Pero es que ellos han hecho la lucha. Acá en Estados Unidos, ustedes saben del sacrificio que hicieron los mártires, llamados mártires de Chicago. En nuestro México, los de ¿cómo se llama acá? De Cananea. También ellos se sacrificaron para que se establecieran y se respetaran los derechos de ellos, los derechos a la huelga, los derechos al sindicato, los derechos a un salario digno. O sea, bastantes derechos que antiguamente nunca se vieron respetados y que miraban en torno a la justicia. Ahorita, hermanos, si nosotros miramos a San José Obrero como patrón de todos los trabajadores, sean obreros y sean patrones, tenemos que pedirle a San José Obrero, ayúdanos a San José a que nuestras relaciones sean más justas. Ayúdanos a San José a tener una sociedad más justa, que no haya tan tremendas desigualdades como las que tenemos actualmente, que no haya corrupción. Muchas leyes que son buenas no se cumplen jamás ni se van a cumplir mientras siga habiendo corrupción.
Hoy en la mañana, todavía estamos diciendo, anoche, mientras el gobierno no castigue a los corruptos, seguirá habiendo corrupción. Y decía uno de los exponentes en el programa de esa edad, si yo soy corrupto y me costea, saco dinero, saco ganancias siendo corrupto, mientras no me castigue, yo voy a seguir siendo corrupto. Y voy a buscar la forma de seguir siendo, de caer en la corrupción y de comprar las autoridades de comprar las cosas de corrupciones. ¿Por qué? Porque así somos los hombres. Cada uno de nosotros pensamos solo para nuestro propio provecho y se nos olvidan los derechos y el provecho, el bien de nuestros semejantes. Hermanos, que San José Obrero, que en este Fresnillo fue puesto aquí con vistas a los patrones y obreros de todo el día, interceda por nosotros. Claro que las cosas pueden ser distintas, pero no, hay que pedir a San José Obrero, pero ya que le veo ahí su mazo, ¿verdad? En la mano izquierda, a Dios rogando. Según la luchita, ¿sí? No está bueno que andemos haciendo desórdenes, lesionando los derechos de los demás. Hay un debido respeto a otros trabajadores, ¿verdad? De la educación, el famoso CENTE. ¿Sí? Ellos creen que tienen derecho a más prestaciones, tienen derecho a vivir mejor, a mejores sueldos. Y si no me das, voy a fregar a los demás. Oiga, pues eso se llama chantaje. ¿A qué le pone que muchas sindicatos y que nuestros compañeros y que estás perdiendo los derechos de los demás? Y así no es justo, que exige justicia, no cumpliendo con la justicia con sus mismos compañeros, con sus vecinos, con sus mismos hermanos. Y digo yo, les digo yo, con el debido respeto, porque no salgan ahí con que para decir no tiene que no ser chismoso. Apréndete lo que de veras decimos, apréndete la doctrina social de la iglesia, ahí está San José Obrero, ¿no? Yo no sé que San José Obrero hubiera comenzado buenas, pero miren, sé que San José Obrero fue un hombre justo, por eso es que no le miente, que también nosotros intentemos hacer lo mismo. Estando, hermanos, en fiesta patronal, yo les invito a que renovemos nuestra fe y luego que hagamos juntos nuestras peticiones. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿ustedes creen en el Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Cristo, Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne? Sí, creo. Esta es, hermanos, nuestra fe. Es la fe de toda la iglesia. Es la fe que nos gloriamos en profesar en Jesucristo como nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor y pidamos de que se acuerde de nosotros, obra de sus manos. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que puso en las manos de San José el cuidado de su verbo hecho hombre, asista a los pastores de la iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que permitió que San José fuera turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos.
asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos al Señor. Que nos ayude, Señor, los méritos de San José, esposo de la Madre de Dios, y que por su intercesión consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntese. Protección para todos los que te invocan, por Cristo nuestro.
Traiga la paz y la salvación al mundo entero.
confirma la fe y la caridad de la Iglesia que viene a la tierra. Tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Alfredo, al orden de mis compadres, los presbíteros y diáconos y a todo el cuerpo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en presencial. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Una oración por los sacerdotes que han servido en esta parroquia. El padre Boitia, que es el impulsor de este templo, y a los sacerdotes que ya sirvieron aquí como párrocos o vicarios, el padre Ramiro, el padre Gilberto Sáenz, el padre Leonardo de León, el padre Juanito Juan Carvajalta, de los demás sacerdotes, el padre Dagoberto, que en paz descanse también, y sus vicarios que han servido en esta parroquia. Una oración igualmente por los comités de las reinitas que trabajaron para que llegaran sus niñas a esta fiesta tan grande, tan hermosa en honor de San José Obrero. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Cristo y sabiendo que somos hijos de Dios, invocamos al Padre con la oración de Jesús. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Señor, líbranos de nuestros males y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia siempre estemos libres de pecado y de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú has dicho a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad que eres reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Somos hermanos, hijos de Dios, démonos el signo de la paz. La paz de Cristo. Thank you.
Hermanos, este es Cristo nuestro Señor, que en su casa recibió de sus padres, María y José, el ejemplo de la vida que luego nos iba a dar a todos los hombres. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no te pido ni me exijas, pero por la palabra de Dios, por la palabra. Todo lo que diga y todo lo que haga, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre. Aleluya.
Alimentado, Señor, por el manjar celestial, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San José llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues una palabra de gratitud a todas las personas que nos hicieron la caridad de solemnizar los días, cada día del novenario de San José. Empezando por las parroquias hermanas, ¿verdad? Todas las parroquias. Acá les contaba de una que me dice, no, como que iba a faltar, pues sí, aunque sea una mera fiesta, pues, ¿verdad? Muchas gracias, Padre Luis Miguel, por estar, pues recién llegado a nuestro decanato, en la parroquia de una que me dice, de gracias a los grupos, a todos los grupos, tanto de las capillas y templos que pertenecen aquí a la parroquia, como cada uno de los grupos que funcionan aquí con nosotros. A veces se me pasa decirle a las autoridades municipales que agradecemos sus servicios, tránsito, los puestos, ¿y qué? O sea, puestos y mercados, plazas y mercados, todas las veces nos ayuda el tránsito. Gracias a las reinitas, los papis y los comités que nos apoyaron. Sé que trabajó mucho para tener los resultados que se han tenido en favor de San José. Agradezco, aprovecho pues para agradecer a todas las personas que desde el mes pasado de julio comenzamos a la remodelación de la parroquia para que el templo estuviera un poco más digno. Ojalá a todos los alcaldes de venir con más frecuencia. Pedimos su son, comisión de enfermos. El sacramento del matrimonio no es nada más un matrimonio colectivo, no fue un colectivo, fue un matrimonio al menos eso presente. La tendencia que hay en nuestra parroquia de que se regularicen matrimonios que tienen tiempo y tiempo de matrimonio. Por ello, las ventanas, ¿qué más se les pregunta, verdad? Pues son 7 ventanas y van a ser los 7 sacramentos. Todavía nos falta. Ya están. Bueno, pues por allá, de aquel lado veo al bautismo, confirmación, eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio, unción de enfermos y el sacramento de la gente. ¿Sí? Muchas personas han colaborado y han trabajado con cariño por nuestro templo. Yo te creo que si me hubieran dicho cuánto es el presupuesto, lo que más o menos llevamos gastado, pues no, inmediatamente hubiera dicho que no se puede, no teníamos un presupuesto. Hay poco a poquito, como que yo no sé cómo, pues se fue pudiendo. No falta lo que tenemos cuenta de las protecciones de la planta, pero al menos lo que empezamos a hacer, agradecemos a imágenes de ustedes, su trabajo, ustedes y su colaboración. Gracias a eso, pues ya hay un nuevo cambio. Esperamos que el Señor San José se sienta más contento con nosotros. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Padre Dios que nos ha reunido para celebrar esta fiesta patronal de San José Obrero, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo, el Señor que ha manifestado en el Señor San José, la fuerza de su paso para los auténticos discípulos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que el Señor San José nos ha ofrecido un ejemplo de verdadera vida cristiana, les conceda la gracia de aumentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Estamos juntos con ustedes de la Iglesia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. En la alegría de Cristo resucitado podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que va a salir un ratito de fiesta.
fiesta todavía, y a las 10 más o menos pensamos en quemar la palabra. San José.